Mire, y esto no es especulación y sí quiero que seamos muy claros, no se trata de llevar este asunto al terreno de la política. A mí me parece que politizar un asunto que tiene que ver con la seguridad pública y más cuando se hace una captura de este tamaño, pues es, es siempre el peor de los escenarios. Pero hay que hacerlo y hay que comentarlo. Eh, algunos periodistas que tienen mucha experiencia en cubrir precisamente las visitas de presidentes norteamericanos a nuestro país decían que era impensable que el presidente Joe Biden pudiera llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles sobre todo por el, el tiempo de traslado del Felipe Ángeles hasta el centro histórico, hasta donde vaya a estar hospedado el presidente de los Estados Unidos. Regularmente lo dejan en un hotel que está ahí en la avenida Campos Elíseos, que se conoce porque tiene dos suites que están perfectamente blindadas, vidrio blindado, las paredes, etcétera, y es el lugar más seguro. Se supone que el servicio secreto es el que toma este tipo de decisiones, pero nunca hay que dejar de lado la política, ¿no? Y cuando los resultados se dan y cuando un asunto tan sensible y tan preocupante para los norteamericanos como es el tráfico, tráfico de fentanilo empieza a tener pues, una especie de solución o una ventana de solución. Aunque, por supuesto, a mí me parece que la captura de Ovidio no para en lo más mínimo el tráfico de fentanilo, pero por lo menos es un signo muy alentador de cooperación. Pues bueno, ahora la política empieza a platicar, empieza a hablar por sí misma y lo que el servicio secreto no quería, que era llegar al Felipe Ángeles, pues ya cambió. El presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, van a llegar al, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El propio canciller Marcelo Ebrard informó eh, que el presidente de los Estados Unidos llegaría a México el próximo lunes para participar en la décima cumbre de líderes de América del Norte eh, y en Twitter corrigió y dijo que llegará un día antes, el domingo, tras una visita al Paso Texas y también, eh, como ya le decía, cambió su lugar de llegada de aterrizaje, que es el Aeropuerto Felipe Ángeles. Este cambio también puede deberse a que el domingo, por supuesto, es mucho más fácil cerrar las vialidades que puedan estar aledañas al Felipe Ángeles y traer al presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos mucho más rápido. Biden será recibido el lunes a las 4 de la tarde en Palacio Nacional y por la noche habrá una cena trilateral. El martes comenzará la cumbre y al terminar el líder de los Estados Unidos regresaría a Washington. El canciller también dijo que el miércoles 11 de enero habrá una reunión bilateral entre Justin Trudeau y el presidente López Obrador, quienes van a ofrecer una conferencia de medios al finalizar. Por último, dio detalles de los temas a tratar. Primero, diversidad, equidad e inclusión. El segundo, cambio climático y medio ambiente. Competitividad de la región. Migración y desarrollo. Salud, después de la experiencia que tuvimos con la pandemia. Y, por supuesto, seguridad.